My name is Myrtle Sharon. S-H-E-R-A-N, Sharon. My father was an Irishman. My Kamala husband was Emilio Zabane. He's Z-A-B-A-N-E-H, Zabane. I met him in the 1940s. I gave my farms, everything, in the hands of my son. He's my only son. And he went to agricultural college. So he had to take over after the father died. That's 43 years ago. And my children stick to me, and I stick to them. So I give him full charge of everything concerning agriculture to him. Whatever he does, it's well done with me. But he don't do anything without consulting me. Now, they come now with this letter that they're not going to take any more of his bananas with no explanation. They didn't give him time that he could. It's not a thing that you work in my kitchen. That's a big investment. That's plenty money, you know, to lose. I have a contract with Fifes for 2017, and they have to live up to their contract. After that, they can do what they like, but they have to live up to the contract. Otherwise, they have to pay. They have to pay all my expenses, all the damages of the citrus that I knocked down because they were the ones to tell me to do it. Estamos aguantando hambre aquí, necesitamos el trabajo. Pues estamos bien afectados aquí, no tenemos trabajo. Hasta me puedo arrodillar para que abran este trabajo, porque sí lo necesitamos. Yo soy Alfredo Sirzin y ella es Amelia Sir, Jocelyn, y Víctor y Abdías. La mera verdad fue una sorpresa para nosotros porque estábamos trabajando en el proceso de la fruta cuando oímos que nos hablaron a nosotros que ya no hay proceso de la fruta y quedamos sorprendidos por eso. Pero Dios es grande y Dios, yo sé que Dios hace un milagro. Yo confío en él, y la gente que en los cerros eso, tiene que entender que uno le está pasando muy mal, pero uno con los hijos chiquitos, ellos usan pampers, ellos toman leche, ellos no saben nada, ellos no saben qué está pasando, ellos solo piensan comer y comer. A veces hay que dar a los hijos, y uno de madre y padre no come, prefiere a los hijos. Mi nombre es Odilio Díaz Rol. Tengo 27 años de trabajar aquí en Meridian. Desde que yo vine de Honduras aquí, solo he trabajado con esta empresa. La empresa nos ha dado vivienda, nos ha dado muchas comodidades. Todos estamos muy emocionados porque no hace falta mucho para Christmas, pues aunque sea tener un pavo hornado, un pedazo de jamón para disfrutar con nuestros niños. ¿Y ahora qué les vamos a dar? No podemos darles bananos podridos mientras ellos se están comiendo los pavos y todos allá y no se acuerdan de la gente que tienen abandonados aquí.